Marcha. La hostia. Ah, va a jugar, no puedo jugar con... Bueno, vale. Puede ser verdad. O sea, me estás diciendo que era buen mozo. Buena moza. Vale. Ahí a lo mejor hubo algo más. A lo mejor era platónico, ¿no? Ella se enamoró de ti, se volvió loca. Y con una copa se le olvidó. ¡Oh! Sí, para que te me mentís. ¿Eh? Es que claro, me estás diciendo eso, digo, es muy raro, hombre, ¿cómo te vas a ir de copa con una moza a la que le gusta? ¡Ahora! ¿Eh? Además has dicho moza, no has dicho mujer, ¿no? Has dicho, pues, oye, alguien, no, que tú estabas en época lozana también, seguramente, ¿eh? Estaba ahí, oh, te sentías lozano. Cuidado. Ahí. Este juego, cuando la pilla de tranquilo, mola mucho. Allá va. Este juego me recuerda mucho a juegos de guerra. No es lo mismo, porque juegos de guerra en teoría era de estrategia. La parte aquella donde manejaba los misiles. Pero aquí estoy. Vale. Yo te creo. Yo sí te creo. Hago la multimedia. Yo sí te creo. Ahora, no se lo cuenta a tu mujer. Váyase que ella tenga un mal día por lo que sea. Y no te cree. Te diga, ¿cómo? ¿Te fuiste de copa? ¿Cómo? O sea, te fuiste de copa. Digo, de nar. O sea, de copa. Vale, de copa. No accedí. Vale, de copa. ¿Me lo repite otra vez? Eso sí. A ver, ¿me lo puedes repetir? Vamos, un interrogatorio. Aunque a lo mejor a tu mujer le da igual. Le dice, bueno, pues muy bien. Ya, hombre. Como los matrimonios, todo amargado. Bueno, pues muy bien. A ver si te vas con ella. Me dejas en paz. Eso me jodía mucho, muchas veces. A mí, o sea, yo nunca he tenido una discusión así con mis parejas. Nunca tuve una discusión de esa clase. Con esa respuesta, porque si me dice esa respuesta, que como digo, ¿cómo? Malo soy. Pero coño, si te contesta así tu mujer. Bueno, pues vete con ella. Mi pareja era muy celosa, ¿eh? O sea, no podía dar ni una opinión siquiera de decir. Que, una mujer guapa en televisión, yo no voy a decir eso, y ni mucho menos un comentario de una persona. No, que yo te creo, el multimedia. Mamá, me lo estás diciendo en serio. Y ebrio, digo ebrio, sobrio. Hostia, me he equivocado. Esto es más difícil. No. Que macho, voy a hacer menos puntuación que antes, ¿eh? No, este juego está chulo. A ver, no es espectacular, pero tiene muchísima edición, ¿eh? Pero mucha edición. Muy bien. Joder, macho, ¿cuántos me han llegado? 1, 2, 3, 4 mensajes por pagar 1 euro en PayPal. 1 eurito. Madre mía. No, mierda, me he equivocado. Quieto. Bueno, eso que me recuerda a juegos de guerra contra. La parte aquella cuando hacía las simulaciones. Toma, supero mi récord. Las simulaciones aquellas de los ataques nucleares. Todos perdemos. Mierda, ahí se me he equivocado.
Allá va. Allá va. Todos perdemos. En las guerras nucleares todos perdemos. Sobre todo los que no participan. Eso sí que pierden. Muy bien, correcto. 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 Bueno, pues el juego está chulo, ¿eh? Al final me engancha como tontorro. Esto recuerdo yo que es como la adicción que tenían los juegos. Aquellos que eran que se tenía que teclear la pantalla. O sea, que tenía que teclearlo, ¿no? Que venían en los manuales de instrucciones del Amstrad. Y era de calcular el ángulo de disparar para darle un objetivo. Y estaban muy chulos, eran muy simples, pero. Y este juego que está muy chulo, oye. Mierda. Mierda. Me he cagado. Quieto, quieto. Oye, ¿te has pillado ya el God of War? Que me dijiste que había ido por él y no lo habías conseguido, ¿no? 4.400 en Merraco Mundial. Oh, se van a cargar el bloque del barrio de los ricos. Mentira, qué pena. 4.400, bueno, ese es mi récord. Bueno, pues un juego muy divertido, con muchísima adicción. No, no, a nivel técnico, pues no, no es una locura, pero está muy chulo. Dice, me voy a reservar.